terminando el torneo regular, que se empieza a hablar del cambio de franquicias. Nosotros estamos, yo la verdad, yo soy peruano, vine a desarrollar este proyecto y mi familia está acá, y no, obviamente no voy a traer a toda mi familia para después irme, ¿no? He venido a firmemente desarrollar este proyecto que es a 5 años. Queremos que Celaya sea un club modelo y que realmente seamos un agente positivo en el día a día de la ciudad, y eso no se hace de un día para otro, ¿no? Entonces, yo ayer salí en un par de medios y a través de mis redes sociales a descartarlo rápidamente, porque no queremos que el aficionado, y no es justo que el aficionado de Celaya esté viviendo o esté, que no sepa que hay una indecisión con el club. Nosotros estamos acá para desarrollar este proyecto, estamos comprometidos con las autoridades, con nuestros aficionados y con la ciudad, no nos vamos a ir a ningún lado. Entonces, eso entiendo la labor periodística que reciben algún tipo de información, pero bueno, del lado de nosotros, oficialmente no vamos a salir a desmentir cada cosa que se diga, pero sí yo como cabeza de la institución sí salí personalmente porque me parece injusto con nuestros aficionados, ¿no?